Arratzalde hon guzti hoi, egune harra egiten du zinerako, txalde harra. E, bueno, mila, etortzea e, berriro ere, arkitektura filmintzairen zaio honetara. Aurtengo edizioko irugarren zaioa dugu aurkoa. Gogoratu aurreko bietan egon ginela Estefan Barber eta Beatriz Kolo Eta baita ere, ez dakit norbait zuetako batzu zuten aukera joateko mire jaio arte kritikariakin egin genuen, bueno, eta ainarbeko ura laguntzarekin donostiako alkantari eta nola sudurra zur, sartu genuen. E, eta bueno, ba, pixkat, orain, orain honetan ere, jarraituko dugu en arkitektura filmintzaiak mekanismo honekin, jada imaginatzen dut publikoaren gehien ongontzuenak ezagutuko duela mekanismoa, ba, dakizuenez, ba, bat aukeratzen da, esaten zaio filme bat aukeratzeko, eta honen inguruan, ba, alako gogoeta bat en, egiteko, ez? Eta, bueno, ez, dizuet, naiz eta pelikularen ondoren, egon, olako tarte bat irekiko deun galderak eta zalantzak eta estabaidarako bi argoizean e, kristinanea Fundazioan e, ba, gaurko inbitatuarekin egoteko aukera egongo dala ba, pixkat sesio intimiua baten baina bueno, baita ere etorri nahi bat e, irekia dago momentuz eta hor da gehiago ba, pixkat gehiago sakontzeko gaian ezta E, baitare bihar egingo deu bigarrengo irtera, biharko bi kasuan martutenera jungo gea, Mikel Iriondo urbanistaren eskutik, eta, bueno, pixkate bihar landuko den gaia da infraestruktura eta obra erraldoiek martuten bezalako landari e, nekazaritzari zuzendutako lurralde batean zer, zer eragin euki duten, eta bertako biztanlei emango zai egitza. E, norduan, horretarako ere aukera badago, bostala orden gutxitan gelditu geha tabakalera aurrean, autobus ez egingo dugu, e, irtera. Una cocachenda, ondarra, el resto de Itu de Un, a tal batían. Bueno, pues paso a presentar al invitado de hoy. Tenemos el placer de contar hoy con la presencia de Tom Cuchars, que viene en sustitución de Ramón Fernández Durán, que no ha podido venir por, por razones de salud. Y que, bueno, Tom ha accedido amablemente a sustituirle. Hay que decir que Tom eh, ha trabajado codo con codo con. Con Ramón en, en muchas batallas y desde Ecologistas en Acción. Eh, y en el, en el plano teórico también creo que es importante decir que, por lo menos que yo sepa, ha colaborado en el último libro, cuyo título, El crepúsculo de la era trágica del petróleo, pico del oro negro y colapso financiero y ecológico mundial, pues creo que viene a la perfección, ¿no? tanto con el invitado. Que por cierto viene de Cancún, entonces creo que también tendrá muchas cosas que decir en, en torno a este evento. Y, y también con la película, ¿no? con la película de hoy. ¿no? Eh, como sabéis, esta segunda edición de Arquitecturas y Lenguajes Fílmicos está dedicada a la pugna o a la siempre inestable relación entre la naturaleza y la cultura. Una relación que, si cierta ideología tecnocientífica pretende. Clausurar imaginariamente en una correspondencia transparente entre nuestros anhelos autistas y nuestro entorno, en la realidad y literalmente está clausurándolo en un devastador consumo. Un consumo del que todos somos partes y que, por supuesto, no distingue entre cultura y naturaleza, porque todo lo digiere en un mismo proceso, en el que ha llegado a borrar como la distinción, como dice el filósofo Alba Rico, Santiago Albarrico ha llegado a borrar la distinción entre las cosas de mirar, las cosas de comer y las cosas de usar. Según este filósofo, da lo mismo hoy en día o devoramos igualmente una catedral que una aceituna. Y el propio consumo de imágenes no sería sino una extensión de este proceso digestivo. ¿no? Miseria de la abundancia, imágenes, arquitectura, una relación conflictiva, también fructífera, ambas en manos de un mercado voraz. Por lo tanto, a los que organizamos estas, estas sesiones, que de algún modo también quieren reivindicar la potencia de lo imaginario y de las imágenes frente a toda esta barbarie vinculada creemos que a los marcos de sentido que se organizan para estas imágenes y a los intereses a los que estos marcos obedecen eh, también nos queda un poco reivindicar pues que las, las imágenes y lo imaginario también posibilitan otras maneras de mirar otras maneras de estar y de habitar este planeta ejemplo de ello sería en nuestra opinión esta película que íbamos a tener la oportunidad de ver, Soylent Green*, una película que, que pertenece de lleno al género de la ciencia ficción, se trata de una película de una época que según me sugiere mi amigo Joaquín, eh, todavía los términos de ciencia y ficción tampoco no estarían totalmente desligados, tendrían un, una vida paralela que diríamos como sucedería hoy en día y donde se utilizan discursos eh, múltiples y hegemónicos procedentes de ámbitos culturales heterogéneos queremos pensar que la intrusión del desfase y de lo incoherente propio de estas ficciones puede lograr reactivar un mecanismo de resistencia que no solo alerta sobre los peligros potenciales de un futuro indefinido sino que también describen nos hablan desde una perspectiva crítica del presente muchas gracias os dejo con Tom Muy buenas noches. En primer lugar os traigo un saludo del propio Ramón Fernández Durán, que como bien se ha dicho, pues por cuestiones de la salud lamentablemente no ha podido hoy estar aquí. Eh, agradezco mucho la invitación a Ecologistas en Acción y eh, espero que este pequeño análisis de la situación de los límites ecológicos del planeta. Eh, nos sirva no tanto para quedarnos paralizados ante la situación y sobre todo lo que se está avecinando, sino sobre todo para que tengamos herramientas, tanto de análisis como de discurso, para incidir a procesos de transformación sociales en las que estamos eh, todas y todos eh, comprometidos o los que por lo menos aspiramos a animar. A ello, ¿no? Sobre todo en tiempos como hoy hemos visto nuevamente en los medios de comunicación, donde hay un, un ataque brutal ¿no? a los derechos de las y los trabajadores y donde los poderes públicos se están plegando completamente a la fuerza del dinero y a los mercados financieros, como ha quedado bastante evidente en esa cumbre de la Unión Europea que se ha celebrado anoche y hoy en, en, en Bruselas, ¿no? Eh, yo no soy um, alguien que le guste mucho la ciencia ficción, pero he pensado que una buena entrada en la charla de hoy podría ser una pequeña eh, equiparación entre la ciencia ficción que nos trae la película eh, Avatar y eh, lo que vamos a analizar eh, en esta breve charla. Eh, creo que la ciencia ficción. Eh, Muestra eh, en muchos casos, eh, por un lado, un caos sistémico eh, al que nos vamos a referir hoy, pero por otro lado, también a una capacidad de destrucción masiva impresionante. ¿no? Y muchas veces, incluso donde haya finales felices, eh, tenemos unas medidas, unas maneras de solucionar eh, los conflictos eh, a través de la violencia. ¿no? Eh, y es. Es el punto central que me gustaría hoy destacar. El modelo de producción y consumo genera unas enormes eh, violencias, eh, incluso sin que nosotros tengamos conciencia de ella o eh, se nos está intentando siempre invisibilizar esa violencia que, que genera. Y, para nosotros es bastante evidente hoy que se está hablando tanto del desempleo, de la crisis económica, de la crisis que se va a sufrir todavía más, eh, sobre todo en los países centrales eh, actualmente, eh, que no solo se está viviendo un ataque, digamos, a un estado social, sino también tenemos, tenemos que preguntarnos en base de qué se ha conseguido digamos ese estado social. No me refiero tanto a las luchas sociales que se ha desarrollado a lo largo del último siglo, sino del sufrimiento que lo han tocado a vivir otras personas en el mundo. Que no conocemos eh, y no, no las vemos y no les podemos tocar, ¿no? sin embargo, están ahí. ¿no? Hay una gran parte de la población eh, en el mundo, pues obviamente que está sufriendo una crisis social y ambiental desde hace mucho tiempo, y eso eh, tenemos que recordar en tiempos cuando efectivamente cada vez más a nuestra propia población está tocando eh, a la puerta, digamos, eh, los impactos de, de este sistema capitalista. Bueno, eh, quería simplemente eh, comenzar frente a esa violencia que se nos trae en la ciencia ficción, en las películas. Seguramente si hacemos una pequeña encuesta aquí en esa sala, estaríamos seguramente de acuerdo que la mayoría rechazamos la violencia como eh, medio para eh, resolver los conflictos. ¿no? Eh, me refiero, digamos, a esa capacidad de destrucción masiva que se está empleando. Sin embargo, si analizamos el futuro próximo y recuperando un poco esa capacidad tal vez de predicción que hemos perdido al estar, digamos, siempre en la inmediatez de los medios de comunicación, del Internet y del día a día y de los mercados, pues eh, cabe preguntarse, eh, bueno, de las violencias. Eh, que alberga, digamos, una triple situación que se va a dar, digamos, de cara a las próximas décadas. ¿no? Que estaría marcado, por un lado, por una fuerte crisis energética, por eh, los impactos del cambio climático y por una profunda crisis ecológica. ¿no? Y estaríamos hablando de una eh, crisis ecológica sin precedentes, o sea, en unos, eh, con unos eh, impactos que eh, queremos señalar muy eh, brevemente. Pero esa catástrofe ecológica ya lo podemos ver en, en, en nuestro día a día, ¿no? para coger tres ejemplos eh, que han pasado este año. Uno, las inundaciones en verano en Pakistán, ¿no? eh, otra, los grandes incendios, eh, tanto forestales, pero también de, de las cosechas de cereales en, en Rusia. Y por último, eh, la explotación de una plataforma de petróleo offshore en, Golfo, en el Golfo de México, con el famoso eh, nombre de Deepwater Horizon. ¿no? Eh, de ese último episodio, he puesto las dos fotos aquí en la pantalla, y eh, lo he puesto también para recordar un acontecimiento bastante relacionado con el propio hecho de la explotación de la plataforma, y es que, muy cerca está Nueva Orleans y si acordáis en el 2005 eh, hubo un huracán tremendo en Nueva Orleans y hubo pues más de un millón de personas afectadas eh, por una situación que eh, muchos científicos han destacado pues que efectivamente ya son los impactos del cambio climático. Pero lo curioso es que hay más de 1.400 eh, víctimas eh, de personas que se han muerto en, en este episodio y cuyos familiares presentaron eh, hace bastante tiempo ya, pero el tema sigue actual, en las Cortes Federales de Estados Unidos una denuncia contra empresas petroleras y empresas energéticas por su responsabilidad o corresponsabilidad ante el cambio climático. Y. Eh, lo digo porque Estados Unidos, el propio gobierno, recientemente denunció a British Petroleum por la explotación para intentar recobrar, digamos, parte del dinero que el Estado ha invertido. Eh, pero queda evidente que cada vez es más complicado que los propios estructuras del Estado hagan frente a los enormes desafíos que provocan hoy día las catástrofes eh, ecológicas. Y es muy importante en, en ese sentido. Eh, pedir ya a los medios de comunicación no seguir hablando de catástrofes naturales, porque efectivamente no son eh, caídos del cielo, no son producidos de forma eh, circunstancial, sino lo hemos producido, digamos, nosotros, eh, el eh, y sobre todo nuestra civilización industrial a partir de 1850, que se ha empezado, digamos, a contabilizar un poco las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también se tiene una constancia bastante certera del de, eh, aumento de la temperatura global en el planeta. Bueno, eh, voy a repasar algunas características de esa nueva era en la que vamos a entrar. Una sería eh, el, el agotamiento de los recursos, eh, es algo que, del que se habla bastante poco, eh, sin embargo eh, podemos observar cómo en los medios de comunicación, sobre todo si cogemos no los habituales, sino los que están dedicados al poder económico, como el Financial Times, eh, cada vez hay más episodios donde eh, los gran, las grandes empresas que tienen que ver con el control sobre recursos naturales estratégicos, pues eh, hay un cierto manejo para que los propios gobiernos tengan un control sobre estas empresas, como pasó muy recientemente con la empresa más grande de potasio eh, de Canadá. Eh, sabéis que el potasio es uno de los... Eh, eh, elementos básicos para los fertilizantes eh, químicos en la agricultura industrial, o sea, digamos un eh, recurso natural muy importante y estratégico en eh, el sistema capitalista. Pues el Estado canadiense impidió que una gran empresa eh, inglesa de minería se eh, fusionase con esa empresa, digamos, de potasio, eh, para mantener, digamos, el control de Canadá sobre esa empresa, ¿no? Pero también estamos viendo como una caída eh, cada vez más importante eh, de la energía disponible a nivel eh, global. En ese sentido, hay que recordar que... En el año 2030 más o menos se va a disponer de la misma cantidad de energía neta que en 1930, con la pequeña eh, diferencia que en 1930 éramos mil millones de personas y en el 2030 estaríamos en torno a eh, un poquito más de 7 mil millones de, de personas. ¿no? Luego también es eh, importante recordar que el espacio ambiental donde vertimos nuestros residuos eh, cada vez se reduce más, y de ahí esa gran preocupación que tiene que ver con el calentamiento global, que efectivamente nuestra atmósfera cada vez tiene menos capacidades de almacenar las emisiones de gases de efecto invernadero que expulsamos a, hacia ello. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, juntando un poco estos tres elementos, eh, agotamiento de recursos, eh, unos eh, enormes impactos ya generados, y eh, también eh, la desaparición y, de nuestros sumideros de, de residuos, pues tendríamos un panorama eh, bastante complicado en este siglo en el que estamos eh, entrando. ¿no? Y lo que nos señala efectivamente que hay unos límites ecológicos que efectivamente van a tener impactos sociales, económicos eh, y políticos, a lo que me voy a referir a lo largo de, de esta intervención. Eh, nosotros eh, tendremos que preguntarnos, eh, y lo lanzo como preguntas para animar el debate eh, posterior, eh, vamos a seguir como siempre, eso es un poco lo que podemos... Eh, ver si cogemos los medios de comunicación de las grandes empresas y del poder económico, ahí se sigue, digamos, invirtiendo de forma indiscriminada en los combustibles fósiles, en la gran minería, en grandes infraestructuras, y no hay, digamos, un gran eh, cambio o una preocupación medioambiental por donde realmente está el poder eh, económico a nivel mundial. Vamos a seguir como siempre, pero con un rostro verde, lo que se ha denominado como capitalismo eh, verde. O estaríamos en eh, una situación donde se requiere comenzar una transición hacia otros sistemas económicos y energéticos. ¿no? Y eso pues, tendría, obviamente, unas eh, necesidades eh, y unas implicaciones a muy medio eh, plazo, que sería dejar los combustibles fósiles en el subsuelo, eh, un régimen de energía renovable y eh, un sistema de economía. De, de crecimiento económico para conseguir, digamos, un reparto más justo eh, y sostenible eh, de la riqueza y sobre todo un reparto de estas riquezas. ¿no? Bueno, eh, con todo lo que eh, se va, eh, digamos, desgranando en relación a la catástrofe ecológica en la que ya estamos y se va agrandando más en las próximas décadas, pues eh, lo que Ramón Fernández Durán eh, señala en su nuevo texto, cuyo título lo he puesto aquí y mañana creo que en el seminario que se va a hacer, eh, no sé si vamos a entregar una copia de ese nuevo texto, pero en todo caso, pues eh, os lo podemos hacer llegar o está disponible en Internet. ¿no? Lo que es la tesis un poco central eh, en todo eso que eh, esta crisis eh, ecológica eh, y sobre todo la crisis energética vinculada a ella, de la que tan poco se está hablando hoy en día, pues nos va a llevar a una quiebra del sistema capitalista mundo y a un colapso de la civilización industrial. ¿no? Todo eso pues tardará tiempo, estaríamos hablando en los primeros grandes cambios en torno a 2030 y 2050. Eh, el 2050 según algunos expertos eh, se agotaría digamos definitivamente el, eh, el carbón y Ahí pues eh, pongo, digamos, algunas gráficas, no os voy a aburrir, eh, simplemente señalar, digamos, en qué situación estamos. Aquí en esta primera gráfica vemos eh, cómo, sobre todo a partir de la eh, expansión global del sistema capitalista a partir de los años 70 y la gran división internacional del trabajo eh, y la... Inclusión, digamos, a este sistema capitalista eh, de las eh, periferias del sur, pues ha aumentado eh, significativamente el consumo eh, de la energía fósil eh, en el mundo. ¿no? Eh, en Esta otra gráfica vemos también que eh, hay, eh, digamos, una intensificación eh, en lo que tiene que ver con la utilización de energía en la agricultura, eh, pues fundamentalmente en estos últimos 40 años en eh, la que se ha denominado la Revolución Verde y que eh, en comparación con los otros 10.000 años, digamos, de nuestra existencia, de cómo hemos sobrevivido, pues ha habido una, un diferencial pues, eh, abismal, como se puede observar. Eh, otro elemento muy importante, según los diferentes estudios, eh, estaríamos ya, eh, como se puede observar, eh, en, en diferentes maneras eh, entrando en lo que se ha denominado el pico de petróleo, que es cuando la demanda eh, mundial supera la oferta. ¿no? Y ahí pues, también tenemos diferentes picos, no solo el del petróleo, sino también el del gas, que está marcado en verde. Eh, y cuando estamos hablando de esta situación, no estamos hablando de un futuro muy, digamos, eh, lejano, sino el Ministerio eh, de Defensa alemán, en su estudio, digamos, de eh, los recursos energéticos y de las estrategias de defensa que se va a aplicar de aquí al 2050, marca como pico del petróleo mundial el año 2010. O sea, no son, digamos... Eh, cuestiones de teorías de conspiración del movimiento ecologista, la que se está presentando, sino eh, incluso, digamos, las propias estructuras del poder están reconociendo que esto es una realidad y no es, digamos, eh, ciencia ficción. ¿no? Y eh, por último, señalar una gráfica a la que me voy a referir más adelante, que es el enorme eh, diferencial que eh, cada vez se va a dar más. Entre digamos, la capacidad de extraer eh, combustibles fósiles eh, eh, y la demanda mundial, que según algunas agencias internacionales pues, va a seguir aumentando, pero es bastante cuestionable si se va a llegar a eh, ofertar esa demanda tan creciente que se nos está eh, planteando para los próximos 30 años. ¿no? En una tesis central eh, de lo que plantearíamos hoy aquí es que con el inicio del fin de la energía fósil habría, digamos, unos cambios históricos eh, muy importantes. ¿no? Y también estaríamos hablando de que ese periodo de cierta ficción que se ha vivido en estos últimos 20, 30 años de una utilización de una energía bastante barata. Pues también está llegando a, a su fin. Para eso, solo hay que ver un poco los indicios, eh, cuánto valen las materias primas hoy en día, ¿no? y si en los años 80 un barril de petróleo ha costado en algunos momentos dos o tres dólares el barril, y ahora estamos hablando de que un barril cuesta en torno a los 80 dólares, eh, estamos ya hablando, digamos, que un eh, horizonte donde nunca más volvemos a llegar a, esta, eh, a este precio y os eh, voy a referirme a eh, eh, algunas de las explicaciones por qué no se va a volver, digamos, a esa situación de eh, energía barata. Eh, más o menos eh, en los 100 años eh, pasados, Hemos consumido tanta energía como en los 10.000 años anteriores. Eso muestra un poco también esa capacidad de devoración que hemos tenido nuestra sociedad industrial. Eh, hemos consumido dos trillones de barriles que había en, la, en el subsuelo y quedan más o menos un trillón eh, de barriles que en una cumbre del petróleo, eh, que fue un poco el subtítulo eh, de la cumbre del petróleo hace dos años en, en Madrid, eh, era con el propósito cómo vamos a extraer ese trillón de barril de petróleo que queda todavía en el subsuelo. ¿no? Eh, lo que pasa es que muchas veces estamos demasiado ocupados en eh, atender el cotidiano y las condiciones, eh, y estamos también condicionados por los mensajes que nos llegan, tanto a través de los medios de comunicación masivos como eh, por parte del propio poder y nuestros gobiernos, eh, para ver lo que está aconteciendo eh, ahora mismo. Pero si cogemos uno de los últimos acontecimientos como la cumbre de la OTAN en Lisboa, más allá, digamos, de no haber dejado entrar a Portugal, digamos los eh, movimientos pacifistas para hacer sus manifestaciones, pues es muy importante eh, señalar que hay toda una reestructuración de las estrategias militares y defensa en función del acceso a los recursos energéticos a nivel internacional. Por supuesto, eso para muchos de ustedes no es una eh, noticia nueva, ya lo Sabíamos, pero a veces es importante escucharlo por la propia voz del poder cuando reconoce que el ejército, por ejemplo, alemán, que está en Afganistán, está ahí para acceder y controlar el acceso a los recursos fósiles en Asia Central, como fue una de las citas del expresidente alemán. Eh, señor köhler que luego fue eh, digamos dimitido por haber dicho eso cuando visitó las tropas alemanes en, en afganistán ¿no? eh, cuando hablamos del sistema energético mundial es también importante señalar que lo que mencioné al principio que es esa grande grandes violencias que se están generando con ello. ¿no? Y ahí Ecologistas en Acción pues tiene el privilegio o la suerte de estar trabajando codo a codo con movimientos sociales en muchas partes del mundo. Y eh, en las diferentes movilizaciones que organizamos o contra cumbres, pues siempre hay un espacio muy importante de intercambio de cómo se están viviendo los diferentes eh, movimientos sociales. ¿no? Y para hacer un breve repaso, os quiero mostrar, digamos, eh, muy eh, de forma eh, eh, breve. Cómo eh, están sufriendo eh, poblaciones nuestro modelo de extracción de los recursos fósiles. ¿no? Comenzamos con los pueblos indígenas de Canadá. Tal vez han escuchado que hay eh, ahora un empeñamiento muy grande por parte del gobierno canadiense eh, conservador de derechas en explotar eh, lo que se llaman en inglés los tar sands. ¿no? Eh, son arenas eh, lleno de alquitrán. Tienen un Potencial de entre un 5 y 10% del petróleo, y eso se extrae, digamos, de las arenas con una utilización de energías eh, brutales eh, y con un agua a alto calor, y se separa, digamos, la arena eh, del petróleo. ¿no? Eh, os podéis imaginar, digamos, eh, las escenas de. Eh, de destrucción masiva eh, son tierras eh, casi que pa parecen al, a la luna eh, que dejan digamos esas extracciones a minas abiertas de eh, las arenas eh, digamos de alquitrán eh, en Canadá y eh, fue una de las grandes luchas en las últimas cumbres eh, sobre el clima tanto en Copenhague como en, ahora en Cancún que los pueblos indígenas de Canadá y Estados Unidos pues estaban presentes con esa lucha contra esa explotación y ahí pues Obviamente encontramos las grandes petroleras como también British Petroleum, que eh, causó eh, el desastre en el Golfo de México. Otro de los ejemplos eh, estamos viendo en la Amazonía, eh, ahí. Amazonía brasileña, la Amazonía venezolana, la Amazonía ecuatoriana, peruana, colombiana, eh, donde en cada uno de estos países tenemos una marea negra como la que se hemos eh, vivido aquí eh, con el desastre del Prestige en el año 2002, simplemente que los pueblos campesinos e indígenas viven eso de forma sistemática y cotidiana. Eh, otro de los ejemplos que podríamos poner es eh, cómo se vive en el delta de, eh, de Nigeria, eh, donde, por cierto, extraemos casi el 23% del gas natural consumido en el Estado español, en muchas de las centrales térmicas de ciclo combinado, eh, donde extraemos gran parte de nuestra electricidad, pues viene eh, de Nigeria pues donde hay unas condiciones, digamos, eh, tremendas, donde los gasoductos pasan en medio de, las de los poblados y nos enteramos de vez en cuando, cada dos o tres años, cuando hay una muy grande explotación, donde haya más de 600 víctimas eh, que más de personas vivas, ahí nos enteramos, eh, sí, hay algún problema con la extracción de los recursos fósiles en este país. ¿no? Eh, otro de los ejemplos que podríamos poner es eh, en el caso eh, de las guerras eh, de Irak eh, y Afganistán donde efectivamente... Eh...